Bueno, buenas noches a todos. Un nuevo programa de 40 minutos, hablando siempre de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a tratar, además de este tema y algunos de interés y de actualidad, vamos a referirnos específicamente al ODS que trabajamos habitualmente, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, y el ODS número 5 de igualdad de género. Para el ODS número 5 tenemos una invitada, yo diría de lujo por su trayectoria, que nos va a contar alguna de las iniciativas de las que fue autora, de las que fue protagonista en primera persona y sobre las que está trabajando hoy. Le vamos a dar la bienvenida a la directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la licenciada Juliana Di Tullio. Juliana, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Lali, ¿cómo estás? Buenas noches a vos, a tus colaboradores, colaboradoras y, bueno, a los que nos están mirando en este programa de 40 minutos. Juliana, la verdad que fue muy bueno ver y conocer, y quiero profundizar con vos el tema de la creación de esta Comisión de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, que es tan novedosa en el Banco Provincia. Pero sí quiero, antes de eso, que nos cuentes, para quienes por ahí son nuevos en esto y no te conocen, tu trayectoria política, porque vos fuiste la primer diputada presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Sí, fui la primer presidenta mujer del oficialismo en la historia de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Antes no había habido ninguna otra mujer haciéndose cargo del bloque del partido de gobierno. Pero me tocó desde siempre, bueno, porque milité toda mi vida desde muy chiquita, desde los 12 años. Vivo en Morón, nací en el mismo lugar y en el mismo barrio donde vivo, exactamente en el mismo lugar donde nací. Y milito en la provincia de Buenos Aires, bueno, desde hace más de 30 largos años. Y yo siempre digo que tengo una doble militancia, te diría que paralela. Me fue costoso durante sobre todo los 80, los 90, poder ensamblarlas, hacerlas coherentes. Después aparecieron, por supuesto, Néstor y Cristina y me hicieron la vida más fácil, pero en la recuperación democrática, en los primeros años de la recuperación democrática, hablar de feminismo y de peronismo era como si fuera un oxímoron. Y la verdad es que me fue muy fácil hablar con Néstor y Cristina a finales de los 90, cuando empecé a trabajar políticamente para la idea de construir lo que construimos después, 12 años y medio, durante 12 años y medio de gobierno, con Néstor y Cristina. Bueno, empecé a construir la idea en los equipos técnicos de gobierno que conducía Julio De Vido, los equipos técnicos de gobierno en la Casa de Santa Cruz, y yo me ocupaba de pensar y de imaginar las políticas de género y de diversidad sexual que tenía que tener un proyecto político del carácter y del tamaño del que luego durante 12 años y medio propusimos. Y inmediatamente, una vez que Kirchner fue presidente en el 2003, todo esto estaba pensado para el 2007, pero se adelantaron las circunstancias y Néstor fue presidente 4 años antes de lo que hubiéramos imaginado. Por suerte para la patria, ¿no? Pero bueno, 4 años y medio antes de lo que hubiéramos imaginado, bueno, me hice cargo de la representación especial para temas de la mujer en el ámbito internacional. Fui embajadora durante 3 años a cargo de los organismos de la representación de la Argentina, de los temas de las mujeres. Estoy hablando de pactos y acuerdos internacionales de los que somos signatarios, y nuestro país es signatario y conforma el vasto cuerpo normativo que tiene la Argentina. La enorme mayoría de esos
yo te diría que hoy la mayoría no, hoy la totalidad de esos pactos internacionales tienen rango constitucional. Hasta ese momento todavía no lo tenían, pero le fuimos dando con Néstor y Cristina, bueno, rango constitucional porque son acuerdos y pactos en términos de derechos humanos. Entonces, eso fue nuestro compromiso y así lo hicimos. Y bueno, luego me tocó ser diputada por la provincia de Buenos Aires, 12 años de diputada nacional. Y bueno, y me tocó también ser protagonista de muchos cambios sociales y muy importantes, ¿no? Y muy importantes además que nuestro gobierno pudiera interpretar qué era lo que estaba pasando en la sociedad estaba pujando por un derecho y como siempre el peronismo pujaba en la misma dirección que ese derecho y los convertía, por supuesto, en derechos leyes, ¿no? Que están también en nuestro cuerpo normativo, estoy hablando de matrimonio igualitario, identidad de género, ligadura de trompa y vasectomía, podría hablar de 150 leyes, por lo menos, que nos dan derecho a las mujeres, las leyes de violencias contra las mujeres, hemos bueno, puesto la categoría de femicidio como tipo penal, que antes no existía, Juliana, si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. Te hago una consulta porque claramente muchos de los pactos que no tienen operatividad por sí mismos necesitaban claramente de una norma jurídica que los encuadre. Y con toda esta construcción normativa, con todo este bagaje, digamos que te toca hoy desembocar en un banco provincia donde vos has manifestado muchas veces que es una de las instituciones más machistas, bicentenarias más machistas que hay. Y con esta idea hoy que viene planteando la ONU y vienen planteando como objetivo de desarrollo sostenible el tema de la mujer y el tema de la paridad de género, ¿cómo abordaste? ¿Te resultó sencillo inicialmente empezar a construir este tema, empezar a trabajar en comisión? ¿Cómo te insertaste desde el inicio en esto, con tu experiencia? Bueno, fue un desafío enorme, ¿no? Cuando Cristina me planteó ser directora del Banco Provincia, la tercera directora del Banco Provincia en 2 siglos, ¿no? O sea, es... para que todo el mundo entienda, es los bancos, pero el Banco Provincia también, que es un banco público, es parte del sistema financiero argentino y tiene características comerciales, pero es un banco público. Un banco público que tiene 2 siglos y es el primer banco de la Argentina, el primer banco de la República Argentina, y además figura en el Pacto de San José de Flores, ¿no? Previo incluso a la Constitución, digamos. Bueno, es el alma, el corazón, la sangre del patriarcado. El sistema financiero es el lugar por excelencia donde hay que dar la discusión y la pelea. O sea, no hay lugar, lo digo con dolor, ¿no? Descubriendo, porque a mí me pasaba hasta hace 3 años que yo entré como directora de la oposición, ¿no? En el Banco Provincia. Me tocó
asumir en el medio del gobierno de Vidal. Sí. Mi banca como directora en ese banco que es tan patriarcal, tan machista, que no tenía ni siquiera un protocolo de atención de víctimas de violencia laboral, de acoso laboral, que tampoco tenía una gerencia de mujeres, géneros y diversidad sexual como la que hemos creado, tampoco tenía una comisión de mujeres, género y diversidad como la que hemos creado, que es una comisión que lo que hace es pensar la transversalidad o en transversalidad todos los productos que tiene el Banco Provincia. Y tratar de cambiar, ¿no? Que es lo más complicado, culturalmente, el banco, el sistema financiero. Yo creo que las mujeres tenemos, sobre todo las mujeres peronistas y las mujeres que por supuesto como peronistas abrazamos la idea de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política y por ende también el feminismo, debemos prestarle mucha más atención de lo que le prestamos al sistema financiero. Uh-huh. El sistema financiero es un sistema absolutamente violento con las mujeres, absolutamente violento en todo sentido. Cuando nos elige, nos busca y nos quiere buscar como con muy lindas palabras, ¿no? En nombre de las buenas prácticas para la inclusión financiera, yo siempre digo, guarda, ojo, la inclusión financiera para las mujeres está muy bien siempre y cuando el sistema, sobre todo desde la responsabilidad que tiene un banco público como el Banco Provincia, no sea sobreendeudar a las mujeres, no sea solamente ganar y tener rentabilidad con el dinero que producen las mujeres, y no sea solamente, ampliar su margen de rentabilidad que tiene por supuesto el sistema financiero a costa de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos muy leales al sistema financiero que elegimos. Tenemos poco acceso, ¿no? De cada 3 varones, una sola mujer accede al sistema financiero, pero cuando accedemos al sistema financiero somos muy leales como clientas a la hora de quedarnos y de no buscar demasiado lío, digamos, de bancos y de tarjetas. Y cuando yo veo que el sistema se pone muy creativo y quiere ofrecernos muchas cosas a las mujeres, abro muy bien los ojos, digamos. Abro muy, muy bien los ojos. Y yo creo que es un tema que hay que discutir muchísimo, hay que seguir discutiéndolo. Es un aporte, digamos, estamos obligados, no solo como funcionarios públicos o funcionarias públicas, en el caso de un banco público, sino también como cuadros políticos, uh-huh. No ahondar las diferencias entre varones y mujeres, no ahondar las diferencias entre las disidencias, no ahondar las diferencias, estoy hablando de ingresos, estoy hablando de pobreza, ¿no? Cuando hablamos de desocupación, las mujeres somos las que más desocupadas estamos. Cuando hablamos de pobreza, las mujeres somos las que más pobres somos porque repartimos, primero porque ganamos menos y además porque repartimos nuestros ingresos en nuestras familias. Gastamos poco en nosotras mismas. No sea cosa que el sistema financiero público, por lo menos, público, ahonde esa brecha entre varones y mujeres. Estoy hablando, fíjate, Lali, que casi hablo en términos binarios, porque hablar en términos binarios en el sistema financiero ya es una revolución. Sí. No estoy hablando
de incorporar todas las identidades. Estoy hablando de incorporar mujeres, ¿no? Porque solamente, claro. Si yo te cuento las cifras que tiene, por ejemplo, el techo que tiene una mujer trabajadora en el Banco Provincia para acceder a la gerencia general, puestos de decisión. Claro. Nosotros ni bien asumimos, no había ninguna mujer en la gerencia general anterior, la que yo conocí cuando me hice cargo de la silla del directorio por parte de la oposición. Ahora hay 3 mujeres subgerentas generales en la gerencia general, ¿no? De 12, cumple, ahí el 30% del cupo cumple, claro. Pero para cumplir el 30% del cupo, y eso me lleva un esfuerzo enorme, y hay voluntad política. Sí. Lo que también hay es un enorme entramado cultural, y además, la esencia del sistema financiero en sí mismo, que es el lenguaje del poder, el lenguaje del dinero, el lenguaje de las finanzas. Bueno, de los negocios de los que está ajena la mujer. Claro. Y Juliana, me imagino que cubrirse el cupo de... Mujeres acceden... No, te decía que ya veo que cubrir el cupo del 30 fue toda una odisea, si se quiere. Me imagino que en términos de igualdad de salarial todavía no se llegó ni ahí. Lo estoy imaginando en teoría. No, ni por eso. No. Claro. Vos sabés que cuando... También las mujeres en los... Sí, contame. No, digo que igualdad salarial no hay en ningún ámbito, mucho menos en el sistema financiero. No, las mujeres seguimos teniendo, y sobre todo en el sistema financiero, porque hay una división sexual del trabajo muy marcada, Las mujeres, tienen, obviamente, ocupan muchas horas de su día haciendo tareas de cuidado en sus hogares, con lo cual hacen pocas horas extras o no tienen el tiempo para hacer capacitaciones que le dan una carrera bancaria mucho más ágil como tiene cualquier varón. Sí cumplimos el 50% de mujeres de trabajadoras del Banco Provincia, es la mitad. O sea, componen el 50%, pero de los cargos más bajos, de las que atienden al público, de las cajeras, de quienes atienden en el call center, pero no en los puestos de decisión. En los puestos de decisión son siempre los varones los que tienen la prioridad. Entonces, eso es lo que hacemos desde la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad y junto con la gerencia de Mujeres, Género y Diversidad, que la creamos y la hicimos depender directamente del directorio, para que no dependa de la gerencia general, sino directamente del directorio, y tenga una categoría superior, digamos, ¿no? Dentro del banco. Que tiene la obligación de aplicar el protocolo, pero también tiene la obligación de poder mirar cuáles son las inequidades dentro de los traslados de los trabajadores y trabajadoras, los pedidos, ¿no? De traslado, que eso significa también ascenso. Los pedidos de capacitación. Hicimos ayer, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de conversión de... hicimos un llamado a las trabajadoras del Banco Provincia que quisieran hacer una conversión de su propia formación a desarrolladoras o programadoras para el área tecnológica. ¿Por qué? Porque el área tecnológica del banco hoy es el centro del banco, ¿no? El área que más... que más protagonismo tiene, pero además el área que más futuro también tiene. Y hay un 20% de mujeres en la dotación general de la gerencia general, de la subgerencia general de tecnología informática del banco. Claro. O sea, solamente un 20% de cada 10 trabajadores y trabajadoras de esa área, 2 son mujeres.
Claro, en claro. general, en general es así. Pero en el banco lo que queremos, porque como hacemos mucho desarrollo propio, desarrollo de productos propios, uh-huh. Lo que queremos es que haya equilibrar y capacitar a mujeres de las distintas sucursales que tiene en la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia, que tiene más de 700 entre delegaciones, sucursales y... bueno, tiene más de 700 representaciones en toda la provincia. Convocamos a las jóvenes para poder hacer ese cambio. Y de las, la verdad es que 36 jóvenes resultaron, dieron bien su final. Entonces ayer empezamos a trasladarlas desde sus puestos originales a las áreas centrales del área de tecnología y de son desarrolladoras y programadoras en el área de tecnología. Juliana, pero sí, la verdad es que cuesta paso, ¿no? Claro. Y Juliana, te hago una consulta. Nosotros en responsabilidad social y concretamente desde la fundación nuestra, cuando hablamos de perspectiva de género, es más, cuando trabajamos la guía vinculada a mujeres y género, lo que nosotros centralizamos o focalizamos la mirada fue en tratar de ver en términos de autonomía física, de autonomía económica y de toma de decisiones, cómo estaban las mujeres para a partir de ahí empezar a generar, si se quiere, indicadores para poder medir en términos del requerimiento de la meta del ODS 5, la igualdad de género. Sé que desde el banco vos arrancaste con una tarea como de autoevaluación. Contame cómo fue ese proceso. ¿Participaron todas? ¿Participaron también los hombres? ¿Cada uno? O sea, ¿pudiste sacar conclusiones, aunque sea a grosso modo vinculado a estos tres ejes de autonomía física, económica y en toma de decisiones? ¿O miraste otros aspectos? Miré todos los aspectos. A ver, varias cosas, Lali. O sea, en autonomía física, en ninguno de los tres aspectos estamos bien en el banco. O sea, pero en ningún banco, en el Banco Provincia sí. tampoco. Uh-huh. Tenemos números malos. Los números nuestros son malos, son... ya te digo, o sea, puestos de decisión, y yo te hablé solamente de la gerencia general, que es un buen número, pero si yo te hablo de cuántas gerentas hay en las 700 sucursales, es menos del 1%. Claro, claro. De gerentas mujeres en las sucursales. Uh-huh. Si yo te cuento cuántas mujeres hay en los centros zonales, bueno, a cargo de los centros zonales, bueno, solamente dos de los 14 centros zonales que tiene el Banco Provincia. Claro. O sea, son números violentos, difíciles, uh-huh. ¿no? Son números que yo siempre digo que son fáciles de revertir, porque vos pones dos mujeres y ya duplicás. Claro. No hay nada más fácil que empezar a movilizar. Lo que pasa uh-huh. es que también hay una resistencia muy grande. Claro. La resistencia no es solamente con las mujeres trabajadoras del banco, también lo es conmigo. O sea, no soy una mujer, que nací mujer, moriré mujer, y me pasa lo mismo que le pasa a todas las mujeres de este mundo, y también conmigo, y también a mí me resulta difícil... es la institución que más me ha costado transformar. Es como un desafío, político y personal grande, ¿no? Uh-huh. No me es nada fácil. Tengo, sí, por supuesto, el acompañamiento irrestricto del presidente del banco. O sea, tipo, aparte es una persona joven y eso es también. Importante. Una persona muy joven que entiende uh-huh. sin que le tenga que explicar nada. Entonces, eso es muy importante. Claro. Uh-huh. Y tengo el acompañamiento, y además no solo el acompañamiento, sino el compromiso político absoluto claro. de,
de que las cosas cambien. Que cambien independientemente de que nosotros terminemos nuestro mandato y otro presidente y otro directorio, bueno, ejerza la conducción del banco, ¿no? Claro, eso es lo, claro. lo que por supuesto necesitamos hacer. Y yo te decía que dentro de los ODS, bueno, nosotros firmamos en el 2000, a fines del 2019 firmamos Iniciativa Paridad de Género. Sí. Bueno, hay una encuesta interna, pero es una encuesta interna, vos viste que la Iniciativa Paridad de Género, que es más Banco Interamericano, son como enlatados, y esos enlatados claro, en el Banco claro. Provincia, las encuestas, ¿no? Y esos sí, enlatados sí. en el Banco Provincia nos van a dar determinados números. Uh-huh. Bueno, nos pareció súper, a mí me resultó muy interesante, pero también hicimos nuestra propia investigación con los Bien. Trabajadores y con las trabajadoras, con todos y con todas, porque nos faltaban algunos datos sobre Iniciativa Paridad de Género. Y la verdad es que, bueno, el resultado sigue siendo el mismo. Yo lo que tengo hoy es un escenario, es un mapa completo de dónde están nuestras deficiencias y está demostrado, digamos. Claro. Más allá de que sí, es comprobable. Cualquiera con experiencia. Vos sabés lo que estoy diciendo, Lali. Sí. Vos sos un cuadro político que sabe lo que es la administración pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno llega a una institución y tiene experiencia en la administración pública, sabe más o menos. Lo que sí tengo hoy son los datos para mostrarles a los demás. Claro. ¿Dónde es que, más allá de que, por supuesto que yo sabía dónde estaban los nudos y los escollos, y bueno, hoy lo que tengo es son esos datos para demostrarlos y removerlos, ¿no? Uh-huh. Lo que nadie creía que era así, ahora lo lograste. Sí, está sustentado, soportado, con datos duros que me vienen bien y me ayudan, ¿no? Juliana, y en términos de, esta es la mirada como el para adentro de, digamos, la tarea en paridad de género. Y en cuanto a lograr, porque ahora que estamos en época COVID, en época muy dura, en época de cuidados mutuos también, se me ocurre pensar también que así como hubo hace un par de años atrás en el mundo un boom del microcrédito, imagino también que hoy es una demanda que está también centrada en la mujer, que está teniendo algunos beneficios, digamos, como prestaciones sociales o prestaciones desde las decisiones de políticas públicas, pero que también para poder iniciar un camino de armado económico, reconstrucción de pequeño emprendimiento y demás, necesitaría de microcréditos. ¿Vos pudiste trasladar un poco la mirada del banco a la instalación de productos financieros del Banco Provincia hoy que puedan atender las demandas de las mujeres, las de afuera, ¿no? Las clientas del banco, digamos. Sí, hay como dos niveles. Primero, obviamente hay una gran preocupación por el sobreendeudamiento que tienen las familias bonaerenses. Es un sobreendeudamiento muy grande. No es solamente con el sistema financiero, también centralmente es con mutuales, con cooperativas, que los tienen, porque no son en realidad familias que llegaron al tope de su endeudamiento en el sistema formal y terminan yendo por el sistema informal también, digamos, ¿no? Por las cooperativas que tienen tres cifras de deuda, de tasa, ¿no? Uh-huh. Es dinero muy caro, muy caro. Y una de las cosas que estamos pensando ya hace varios meses es
de qué manera poder ayudar a las familias que están sobreendeudadas con créditos para desendeudar, ¿no? Uh-huh, para poder uh-huh. desendeudar. Eso es como la primera... Durante los 4 años del macrismo hubo muchísimas familias en la Argentina que se endeudaron para pagar los servicios, uh-huh. la comida, sí. trabajadores públicos, trabajadores, estoy hablando de trabajadores y trabajadoras municipales, estoy hablando de docentes, estoy hablando de policías, estoy hablando de los sí, trabajadores y trabajadoras. Una situación que todavía no se pudo revertir tampoco. Una situación que todavía no se pudo revertir tampoco, claro. Que aún no se puede revertir y que estamos pensando de qué manera podemos acompañar ese desendeudamiento con tasas subsidiadas, por supuesto, tasas negativas y tasas subsidiadas específicamente para el desendeudamiento. Ese es un tema. Uh-huh. Y el otro tema, que por supuesto que además las que están más sobreendeudadas son las mujeres. Uh-huh. Claro. Y por el otro lado, lo que sí tenemos es una empresa que depende del banco, que fondea al banco, que es para aquellas personas que no tienen la capacidad de ser una clienta del banco, un cliente del banco, ¿no? Porque está en la informalidad total, no tiene ningún papel que sustente sus ingresos y sus... No. Bueno, puede ser desde un almacén hasta el mantero o la trabajadora que hace repostería en su casa. Uh-huh, uh-huh. Bueno, nosotros microcrédito damos, pero en general damos y ese microcrédito se renueva. Claro. Porque claro. siempre se renueva para poder o repagar, ¿no? Pagar o... bueno, en algunos casos, poder mejorar el emprendimiento, que también sucedió lo mismo, la mayoría del endeudamiento de los últimos años, de los 4 años del macrismo, fue para los servicios de... Sí, de nadie gente, pudo digamos, hacer desarrollo productivo. Eso claro, tampoco nadie se pudo resolver. Claro. Y la tasa que tiene la empresa Prome de microcréditos es una tasa muy por encima de la tasa del mercado. Claro. Muy por encima de la tasa del mercado. Entonces, lo que hemos hecho, en algunos casos, y eso nos ha funcionado muy, muy bien, fueron muy buenas experiencias, es hacer acuerdos con los municipios para empleados municipales o para trabajadores municipales o los emprendimientos municipales que fueron a tomar crédito a las áreas de que tienen los municipios que otorgan créditos a los microemprendedores para poder bajar un poco la tasa. Compartimos la tasa, comparte la tasa para hacerla mucho más, claro, para claro, hacerla mucho más mal. Baja y que además sea inferior a la inflación, que sea una tasa negativa. Entonces, lo que hacemos son convenios con los municipios. Eso nos funcionó bastante bien. Nos funcionó muy, muy bien. Juliana. Entonces, ese es... por supuesto, el grueso de la toma de los créditos de microemprendimientos o de microemprendedores es de mujeres. Sí, claro. Juliana, me quedó un punteo de temas importantes vinculados a la política que los desarrollaremos en otro momento porque ya se nos está yendo el tiempo. Pero te hago una última... Pero hagamos otro programa, Lali, para hablar de política. Hagamos otro programa, obvio. Sí, pero antes de irte y antes de terminar, te hago una última consulta justamente con esto que vos decías de los convenios que tienen con municipios. La pregunta es la siguiente. Hemos visto un plan nacional muy interesante planteado desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de la Mujer, muy optimista, y con un presupuesto muy importante también para asignar a políticas públicas o acciones vinculadas a esto que estamos conversando hoy. ¿Ustedes están interactuando con el Ministerio de la Mujer, el Banco Provincia concretamente?
Sí, nosotros interactuamos con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Bien. No con Nación. Bien. O sea, nuestra permanente vinculación, es más, yo formo parte de todas las mesas de género que tiene el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque soy la única funcionaria mujer del banco, pero y además porque me interesa el tema. Sí. Pero sí, nosotros tenemos relación total. Mira, una de las primeras cosas que hicimos, Lali, fue poner... En los cajeros automáticos, cuando se imprime el ticket, en el VIP, cuando entras en el home banking, y en las pantallas que están en las sucursales, hicimos la promoción del número del 144 para que llamen. Claro, el de violencia. Si una mujer es víctima de violencia. Claro, fue lo primero que hicimos. Fue la primera instalación. Porque no hay que aprovechar el banco, que es un gran difusor, un enorme difusor. Sí, es una pantalla importante, es una pantalla muy importante para estos temas. Sí, sí. Juliana, se nos fue el tiempo, que te agradezco. Vamos a dejar agendado que nos volvemos a charlar. Se hizo recorto, sí, pero agendado que volvemos a charlar. Un gusto enorme, te recontra agradezco y muchísimos éxitos. Sí. Solo de política, Loli. Sí, otro día solo de política. Abrazo enorme, Juliana, gracias. Un beso gigantesco y muchas gracias por la comunicación, porque además, Lali, vos tenés un compromiso enorme con este tema de toda la vida. Así que, y tu trabajo es, siempre fue impecable tu trabajo. Así gracias. Que, ha sido un placer. Y una hermosa placer charla. Enorme. Gracias. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías con...